Bienvenidas y bienvenidos a Alive Masters of Implosion, un nuevo show psicotrónico y post-internet alrededor del concepto de implosión. ¿Qué es la implosión? Bueno, pues quizás lo sepas muy pronto y lo experimentes viendo este programa. Alive Masters of Implosion es una producción de ADESC y presenta la obra de 7 teóricos y artistas contemporáneos que han prestado piezas en exclusiva para el show de hoy. A los mandos de esta nave, el efervescente Fito Conesa y yo misma, Mary Cuesta. Durante 80 minutos iremos presentando y enlazando las propuestas de nuestros 7 autores y autoras que aparecerán en este orden. Jito Steyer, Nuria Huell, Andreas Kaufmann, Tabita Rezaire, Eli Cortiñas, Eloy Fernández Porta y Robert Lipok. Saludos interplanetarios desde algún plató en algún punto de alguna ciudad del planeta Tierra, aunque en realidad estamos en hangar. Prepárate para un viaje al interior en espiral de tu propio cuerpo y tu propia mente en busca de ese resorte que, clic, detona la implosión. Nuestro show está concebido para ser experimentado con tranquilidad y reposo. Algunas de las propuestas de nuestros Masters of Implosion requieren tiempo, otras concentración, pero todas piden dejarse llevar. Son experiencias sensoriales que buscan el clímax para una implosión final. Seguramente una de las salidas más dignas que tenemos frente al bombardeo de imágenes, comentarios, sobresaltos, virus, algoritmos y todas las intrusiones que tenemos en nuestra vida cotidiana. Tras la implosión, nada tiene sentido y todo desaparece bajo nuestros pies. ¿Acaso la implosión no es también un alivio? Hoy vais a ver la diferencia entre explosión e implosión. La explosión implica fuerzas de dentro a fuera y, en cambio, la implosión de fuera a dentro. Coloco esta lata en la cámara de vacío. Me alejo bastante por si acaso. ¿Te apetece implosionar como una lata de aceitunas? ¿O quizás prefieras hacerte invisible, tal y como nos explica Jito Steyer en su vídeo, en solo 3 lecciones? How not to be seen. A fucking didactic educational MOV file. Lesson 1. There are 4 ways to make something invisible for a camera. To hide. To remove. To go off screen. To disappear. This is a resolution target. It measures the visibility of a picture. This is a resolution target. It measures the resolution of the world as a picture.
Resolution determines visibility. Whatever is not captured by resolution is invisible. How not to be seen. Lesson 2. There are 7 ways of making something invisible in plain sight. Pretend you are not there. Hide in plain sight. To scroll. To wipe. To erase. To shrink. To take a picture. Today, most important things want to remain invisible. Love is invisible. War is invisible. Capital is invisible. In the 1950s and 60s, the US Air Force installed grayscales and resolution targets in the California desert to calibrate aerial photographs and videos. Resolution determines visibility. It calibrates the world as a picture. How not to be seen. Lesson 3. There are 7 ways of becoming a picture. To camouflage. To conceal. To cloak. To mask. To be painted. To disguise. To mimicry. To key. Around 2000. A new standard for resolution targets is introduced. This is a pixel-based resolution chart. It serves to shoot pixels. In 1996, photographic resolution in the area is about 12 meters per pixel. Today it is 1 foot. To become invisible, one has to become smaller or equal to 1 pixel. Thank you.
Estás en Alive Masters of Implosion, un show especial producido por ADESC y concebido por Fito Conesa y por mí misma, Mary Cuesta. Ahora piensa lo que viene tras la implosión, un derrumbe de la racionalidad, la emergencia de un nuevo tipo de lógica y quizás un renacer espiritual. Seguramente esto es lo que siente nuestra próxima invitada, Nuria Well, quien ha conectado con su faceta más espiritual y ahora tiene dudas morales sobre su trabajo artístico. ¿Qué piensa Dios de mi trabajo? Veremos lo que dice Sor María. Te cuento un poco. Sí. Nada, pues estoy muy contenta de poder hablar contigo. Ojalá hubiese podido hablar antes. Bueno, yo soy Nuria, estudié Bellas Artes. De pequeña tenía mucha relación con mi abuela, me cuidaba mi abuela y siempre iba a catequesis, a la iglesia, ¿no? Hice la primera comunión, pero luego ya con la adolescencia me aparté un poco y luego ya... un poco cuando he vuelto a ser, cuando he sido madre, como que me ha vuelto a venir así un poco más toda mi conexión espiritual. Y a raíz de eso es que me estoy preguntando, tengo dudas morales sobre algunas de mis obras, de mis proyectos artísticos. Bueno, me gustaría ver si pudiera comentar contigo, con usted, alguno de los proyectos. A ver cómo lo ves. Puedes tutear, ¿eh? Vale. Te tuteo, pues. Sí. Pues mira, María, por ejemplo. Estudié Bellas Artes y hago arte contemporáneo, pero que son como más acciones, no es tanto pintura o escultura, sino que son acciones que luego documento en vídeo y puedo hacer películas, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que expongo en los museos de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, hice un proyecto, yo me fui a estudiar a Cuba, a La Habana, ¿no? Y antes de irme a estudiar ahí, como que España todo iba muy bien y estábamos muy bien, mucho trabajo, antes del 2008. Cuando regresé en el 2008, la supercrisis económica. Empecé a estudiar un poco de política financiera para ver qué es lo que había pasado. Entonces detecté, el sistema este que utilizan los bancos para crear dinero como deuda, ¿no? Dinero que no existe. A partir de aquí, pues con todas las consecuencias sociales que eso estaba teniendo para la mayoría de la población, pues como que me dio mucho coraje, y siempre que algo me da coraje, mi manera de resolverlo es haciendo un proyecto, es como mi terapia personal. Y el proyecto que hice, porque llegué a la conclusión que lo que los bancos estaban haciendo era estafar a la población, crear dinero de la nada, robar con los intereses de un dinero que ni siquiera ellos tenían, sino que estaban generando, ¿no? Con un sistema de reserva fraccionaria. Entonces yo decidí hacer un proyecto que era enseñar a la población, a diferentes ciudadanos o personas interesadas, cómo expropiar dinero de las entidades bancarias, cómo robar a los bancos. Pues este es uno de los proyectos. Ajá. Hasta donde yo llego, tú estabas poniendo en realce otra situación de pecado. Exacto. Es decir, ¿no? Estabas demandando o estabas alzando la mirada ante algo injusto que se estaba cometiendo. Eso. Si era la mejor manera, era hacerlo de otra manera, ¿no? Pero al final, decir, el proyecto en sí, por lo que yo te he entendido, era levantar, ¿no? Como una carta oculta, ¿no? Y ponerla vuelta arriba y decir, oye, esto se está haciendo mal. Esto se está haciendo mal y está generando mucho, ¿no? Bueno, se está aprovechando de muchas personas, ¿no? Entonces, poner la carta boca arriba es un acto de justicia. El ser humano, con más sabiduría o con menos,
nos sentimos libres para juzgar las acciones de los demás, ¿no? Pero en el fondo lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y entiendo eso, ¿no? Que en tu realidad de persona que está haciendo este servicio, que ha sentido esta llamada, ¿no? Porque al final también Nuria, descubrir que lo que estás realizando es un sueño de Dios. Es decir, si tú existes, si yo existo, es porque Dios tiene un proyecto de amor. Si no, yo no me he dado la vida, está claro. Ni tú a ti misma, ni por mucho que te hubieran pensado tus padres o cualquier persona que hubiera pensado, igual que tu hijo, León. Por mucho que tú lo hubieras deseado, por mucho que tú lo hubieras proyectado, la vida es don de Dios. Y si nacemos y vivimos, es porque hay un proyecto de amor. Entonces, descubrir ese proyecto de amor, descubrir ese sueño de amor y sentir que con las cualidades que Dios te ha dado, con los dones que Dios te ha dado, con las posibilidades que Dios te ha dado, puedes hacer un servicio a la humanidad, aunque sea eso, ¿no? En sectores muy concretos, pero no deja de ser un servicio a la humanidad. Entonces, entiendo que eso, ¿no? Que hay que tener una pureza de conciencia, ¿no? Y una transparencia personal, sobre todo personal, ¿no? Luego ya los demás podemos pensar de ti, bueno, pues ya está. Podemos ser así de cortos y de pobres, ¿no? De ir juzgando a las personas. Pero lo importante es que tú contigo misma, ¿no? Así es donde creo que está la clave, ¿no? En la relación personal de una consigo misma, de poder levantar esa carta delante de Dios y decir, Señor, creo que en conciencia he buscado el bien. Que eso, el camino, pues a lo mejor tengo que perfeccionarlo, ¿no? O a lo mejor hay momentos en los que la rabia que me provoca que se estén aprovechando de otras personas, no la conduzco bien. Pero eso, ¿no? Como tener esos claros, muy claros los objetivos, muy clara la estrategia, y también pedir la gracia, pedir el don de que lo que no esté siendo bien conducido, pues recibas luz para reconducirlo. Entiendo que buscas el bien, porque toda persona, por el hecho de ser persona, buscamos el bien, porque hemos sido creados para el bien, para la verdad y para la belleza, y eso está intrínseco en nosotros. Y si no hemos matado eso, eso surge en nosotros, ¿no? Hemos sido creados para el bien, para la verdad y para la belleza, y no lo digo yo, lo dice Sor María. Pero por encima de todo, hemos sido creados para el amor a los demás, para el amor a uno mismo. Ahora nos vamos a introducir en la intimidad, en el espacio privado y cotidiano de nuestro próximo invitado, el artista Andreas Kaufmann. La cámara de Kaufmann reconoce su propio espacio privado, baila, danza por encima de los discos, por encima de las fotografías, las portadas, las revistas, pero la implosión es implacable y puede con todos los estereotipos y con todas las convenciones. Much too much es un estado brumoso en el que disolvernos placenteramente. Ich hab dir so geliebt, ich tu dir kein Leid. Ich hab dir so geliebt, zu sein auf dir im Gas. Ich hab dir so geliebt. Sein euch dir gewiss, an euch hieß, ich weiß, ich hab dich lieb, aber dir mein Leben weggegeben, mein Herz und meine Schmerz. Even cry, mein Gedanke.
Presencia africana, un poema de Alda Lara, poetisa angoleña. Y a pesar de todo, todavía soy la misma, libre y esbelta, eterna hija de la rebeldía, madre África. Madre fuerte del bosque y del desierto, la hermana mujer de todo lo que en ti vibra, puro e incierto. La de los cocoteros, la de las cabelleras verdes y los cuerpos arrojados al azul. La del sol bueno, la de Ingombota, la de las acacias salpicadas de sangre en las avenidas, largas y floridas. Sí, todavía soy la misma, la del amor desbordado por los cargadores del muelle, sudorosos y confusos, por los barrios inmundos y durmientes, por los niños. Sin dolor ni alegría, de tronco desnudo y cuerpo musculoso, la raza escribe a plomo la fuerza de estos días. Tierra de las acacias, de los dongos, mansamente, tierra, todavía soy la misma. A world that belongs to you. If you want a world which you can improve, then you can go and create one for yourself. In this world you will take your place as the insignificant peg.
that you are, and you must conform to the rules laid down by our forefathers. You must not try to improve on anything that they found good enough. You seem to have forgotten that it was the law for inventing new things that caused the destruction of the first people. Divination is the art of accessing unknown information, the future, the hidden, or the past. A divination system is a science based on an extensive body of knowledge, allowing to interpret cryptic messages. Divination methods differ, but all follow precise procedures to retrieve otherwise inaccessible information. Ifa is not religion but contains religion. Ifa is not history but contains history. Ifa is not philosophy but contains philosophy. Ifa is not science but it contains science. And a very profound kind of science. What is the profound kind of science? Surely not one relying on exploitation. Separation and disconnection. T'imagines si t'avais pas Facebook, pas WhatsApp? Est-ce que tu pourrais garder contact avec des gens dans le vrai monde, dans la vie réelle? What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Longtemps j'ai voulu arrêter Facebook pour ne pas trop laisser d'empreinte, une empreinte numérique trop forte. Mais je me rends compte que renoncer à Facebook, c'est prendre le risque de m'isoler socialement dans la vie réelle. Nous, les humains, on est tellement insecure qu'on a besoin de comprendre. Comprendre, c'est contrôler. Ifa is the traditional spiritual system of Yoruba people. It is the repository of Yoruba knowledge. Ifa divination is a technology to access this information. It uses shells and a complex binary protocol to obtain an Odu, an octagon holding divine guidance. There are 256 primary odus, which includes the oral,
body of knowledge containing all Yoruba science, cosmology, metaphysics, medicine, and wisdom in poetic form. In the West, materialism is the most popular theory. It is very simple. Everything in the world is material. And if it is material, I can know it through my five senses. Touching, tasting, and so on. But they know there's something that is not material. They call it idea or spiritual. They say it doesn't exist. We are praising our ancestors because also what they provide for us is a divine record of consciousness. They are the divine internet. If we are trying to draw on our own personal files within the memory of our own computer, then our access to information is limited. If we take that same computer and connect to the internet, a whole different thing happens. It's the same computer, but now it's connected to the internet. The analogy is that we are the computer. That if we're trying to rely on our own brain to come up with all the answers that we are dealing with on a daily basis, especially in a world of oppression like this, in a world of unfairness like this, in a world of injustice like this, in a world where we see things being destroyed that we care about, then we are indeed lost because all we have is our one lifetime. When we draw upon the lifetimes of our ancestors, it's like our computer is now connected to the divine internet. In Ifa, the unit of counting must be binary. They must always be two. Now, for your information, that is the newly discovered in Western mathematics, binary. Ifa is the one that says that everything must have two sides. They're inseparable. Think of a mountain. Does it make sense if you don't have the idea of a valley? A mountain is a place higher than. So separate the idea of mountain. It doesn't have meaning unless there's a valley there, up and down. The binary code theory, which is the base of modern computing system, has its origin in the binary system of Ifa divination. From Africa, it spread to the rest of the world. This knowledge migration started in the 12th century when the Almoravids invaded the Ghana Empire. The Moors assimilated the method of divination and spread the practice through their empire. When the Spanish alchemist Hugo of Santalla translated divination treatises from Arabic to Latin, divination science was taken up by the occultist elites. In the 13th century, the study of divination inspired the philosopher Raymond Lull to develop his complex logic machine. In the 17th century, from Lull's research, the mathematician Gottfried Leibniz developed the modern binary codes, which would become the foundation of computing science. Le système binaire pour l'ordinateur est sa langue maternelle, qui est composée de deux symboles, le 0 et le 1, et à partir de ces deux symboles, il est capable de coder toutes les informations possibles et imaginables. Through the dissemination of Ifa's divinatory binary system, the binary code essential to every digital circuit was born. Digital systems, which are present everywhere, they are in computers, mobile phones, household appliances, space and medical systems. You can see them pretty much everywhere around you. Matrix is a computer-generated dream world, built to keep us under control in order to change a human being into this. No. I don't believe it. It's not possible. I didn't say it would be easy, Neo. I just said it would be the truth. Stop! Let me out!
Let me out! I want out! So, you know the problem we have? IFA is a storage. Putting together everything you know. It was not separated. But because you see it as a religion, you think it doesn't have anything. That's a lie. Le savoir, c'est le pouvoir. L'information est le nouvel or de cette ère digitale. Today, the latest development in science is particle physics. IFA is a description of binary mathematics and particle physics. Science is not about finding the truth. What science is about is making our beliefs of nature less false. I'm not sure truth actually exists in science. We've been able to turn sets of equations into sorts of pictures that contain all the information of a set of equations that are related to string theory. I call these pictures adinkra. Adinkra is a very interesting word. It comes from West Africa, and it basically means pictures that have hidden meaning. When you then try to understand these pictures, you find out that buried in them are computer codes just like the type that you find in a browser when you go surf the web. And so I'm left with the puzzle of trying to figure out whether I live in the matrix or not. Are you saying your attempt to understand the fundamental operations of nature leads you to a set of equations that are indistinguishable from the equations that drive search engines and browsers on our computers? That is correct. So you're saying as you dig deeper, you find computer code writ in the fabric of the cosmos? Into the equations that we want to use to describe the cosmos, yes. Computer code. Computer code, strings of bits of ones and zeros. L'encodage est une façon de transcrire une donnée d'un format à un autre. Une donnée est une information totalement abstraite. Et pour que nous puissions la percevoir, nous avons besoin de l'encoder dans un format que nous pouvons comprendre. Nous pourrions peut-être voir le même monde totalement différemment au travers d'un autre format. You've been living in a dream world, Neo. Hemos asistido a lo largo de nuestro programa a implosiones espirituales, a turbulencias en el ámbito de la intimidad y a la decolonial África Black Queerness de Tabitha Rezaire. Vamos a imaginar ahora un espacio distópico, un simulacro de nuestro presente en el que la arquitectura y los objetos, como instrumentos de poder, quedan mudos, suspendidos, en caída libre después de la implosión. Capitalista, ¿qué es lo que reina? La desigualdad.
Industrial capitalism relied on the muscles and the arms. Neoliberal systems capitalized language, mind, and creativity. But the arms remain exploited. There is an immediate connection between productiveness, immigration laws, and labor conditions. Walls are not there just to stop you from crossing borders, but to create illegality and extenuate the worker's body. Prohíbete amor. Cancélate. Cancélate amor. Disciplínate, my love. Disciplínate, my love. Hazte tú mismo. En connivencia con tus conciudadanos. En complicidad con los denunciantes. Los denunciantes, los denunciantes. Los denunciantes, los denunciantes. Tus propias interdicciones. Original, tu emoción de censura, de censura. Las más creativas redadas, reglamentos y detenciones. Todo Dios es de la pasma. Todo el mundo quiere ser Saturno. Todo Dios es de la pasma. Configura un régimen estético donde el ojo divinado de los sistemas de videocontrol es deseado y vivido. Cielo, celebraremos este amor a las censoras con una fiesta. Puedes invitar a todos tus amiguitos. Cariño, estoy orgulloso de vosotros. Una fusión recorre todas las vivencias, analizando la consuetud, persiguiendo la incorrección, exponiendo, sobreleyendo los cuerpos. Toda relación personal es disfuncional por defecto. Nokia, Samsung, marcas de armamento. Emoción de censura, emoción de censura, emoción de censura, emoción de censura, emoción de censura. Nuestro show Alive Masters of Implosion está llegando a su fin. Cerramos con una propuesta sensorial a cargo del músico Robert Lipok, que ha compuesto en exclusiva para nuestro show la pieza que experimentaremos a continuación. Te vamos a dar unos consejos. Primero de todo, sienta el culo en algún lugar cómodo. Después, sube el volumen, cierra los ojos y disfruta. Cuando se derrumban las fronteras entre simulacro y realidad, se abre el agujero negro del vacío de significación.
Pero esto no es el final. Fito, Conesa y yo te esperamos después del track de Robert Lipok para brindar por ti. Thank you.
Bueno, Mary, ya hemos llegado al final de este show Master of Implosion y ahora nos toca brindar. Así que hemos visto un montón de cosas, pero primero, antes de brindar, también hay que dar las gracias. ¿A quién le damos las gracias primero? A ver. Pues en primer lugar a Desk, que a Desk son Montse Badía, Andreas Kaufman y María Muñoz. Y luego también le vamos a dar las gracias a Hangar, a Roca Minal y, bueno, y por supuesto a los artistas que nos han prestado sus piezas. Así que, ¿qué te parece si brindamos con una implosión? Pues a ver cómo se me da esto, a ver, coge. No, me tienes que cantar una improcopla para que esto suba, porque si no, venga, dale. En a esta ver. Implosión es toda una emoción, a ver. Abriendo un cava bueno. Bueno, muy bueno no sé si será, ¿eh? Pero agito, es cava, no. Cava, cava sí, tres, cava tu tumba, venga, va. A ver, una, dos y tres. Venga. Alegría. Una, dos y tres. Y ahora vamos a brindar. Oh. Tres, dos, una. Por la implosión. Implosión. ¡Feliz implosión! ¡Feliz implosión! ¡Feliz implosión! ¡Feliz implosión! ¡Feliz implosión! ¡Feliz implosión!